Aquí es momento de sacudirnos los problemas y darle la bienvenida al fin de semana. Esto es ¡Venga la Alegría! ¡Fin de semana! Es más, lo vamos a hacer, compañeros. Pónganse así en casa también y vamos a sacudirnos todos. Vamos a empezar el fin de semana con la alegría y con actitud. Es el momento de la semana. Me gusta más que iniciamos con la canción. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Queremos que estén en casa contentos y felices. Tenemos un gran programa preparado para ustedes. Y se preguntará, ¿dónde anda Mati? ¿Dónde está Mati? ¿Dónde está? Mati se fue a hacer unos enlaces completamente en vivo hasta Xochimilco. ¡Ándale! Llegó la época más bonita del año y vamos a ver unas flores hermosas de Nochebuena. Mati, preciosa, ¿dónde estás? Ya que sea Navidad, ya que sea Navidad. Muy buenos días, compañeros en foro, familia querida. Me encuentro en los viveros en Xochimilco. Aquí estoy, en vivero Rocco. Rocco, muchísimas gracias. Nos estamos muy bien acompañados con el color rojo. Aquí se siente ya la época de la Nochebuena. Ya empezó, ¿verdad? Ya empezamos desde el 10 de noviembre. Arrancamos con la temporada de Nochebuenas. Porque muchos dicen que solo es en diciembre. Yo digo que es noviembre y diciembre. ¿Verdad? Claro, claro. Para la comercialización iniciamos el 10. Pues ya se ven listísimas y si nos puedes empezar a contar un poco de esta gran tradición mexicana. Claro que sí, mira, la flor de Nochebuena tiene un nombre en náhuatl que es Cuetlazóchitl. Cuetlazóchitl significa flor de cuero o flor que perece. Ok. Sí. Oye, y algo que me estabas contando es que es mexicana 100% porque hay unos países que dicen que ya es de ellos, pero es 100% mexicana. Así es, la flor de Nochebuena es una flor 100% mexicana que nosotros los mexicanos le regalamos al mundo en esta época decembrina. Eso, eso, 100% mexicano, señores. Oye, y también me estabas contando algo que yo tampoco sabía, familia, que tarda como 10 meses en poder florecer. Así es, el proceso de sembrado es desde el mes de febrero y es hasta noviembre cuando empezamos a tenerla ya la floración de color rojo. Ah, muy bien. Y si nos cuentas un poco cómo es el proceso, porque creo que es de mucho cuidado. Sí, sí, esta planta tiene que tener un cuidado muy especial, ya que hay que controlar la humedad, el sustrato y también la temperatura para que pueda florecer así de bonita. Oye, me estás contando también, y también para que todas las personas que nos estén viendo se enteren, de que de una planta pueden salir otras y otras y otras. Así ¿Cómo es eso? Esta planta no es de semilla, esta planta es de esqueje de cortes. Cada flor, cada rama o punta que le llamamos nosotros es rasgada, cortada y trasladada a otra maceta. Se lleva a una temperatura de 40 a 50 grados Celsius y de ahí empieza a desarrollar la raíz para que empiece a florecer una nueva. Todas estas es mamá, hija, nieta, bisnieta. Así, así. Oye, Rocco, a ver, ¿y es planta o es flor? Eso es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante porque esta es, por su nombre, es flor. Pero también lleva las características de una planta. Ah, mira, muy interesante. Pues familia, no se despeguen porque Rocco nos va a estar contando todo el proceso porque puede durar mucho esta planta en casa, puede durar hasta más de un año, ¿cierto? Así es. Así que todo eso nos, más adelante. Claro que sí. Así es, no se despeguen, rezamos con ustedes, compañeros. ¡Qué bonito! ¿Cómo ya se acerca la Navidad y sabemos que se acerca a esas fechas tan importantes cuando vemos las Nochebuenas? Exactamente. Aparte los colorcitos, imagínate el colorcito, el olorcito bien rico. Y ya te mencionan, como dices, ya viene diciembre, ya viene la Navidad. Exacto. Vienen los regalos y es la muy bonito sentir. Exactamente. Uy. Convivir con la familia y es muy bonito eso. Muchísimas gracias, Mati, que nos vamos a estar enlazando con ella durante todo el programa. Así, para que nos cuente todos los detalles de lo que está sucediendo en Xochimilco, que como sabemos, pues es lugar de flores. Y es ahí donde podemos ir y adquirir las Nochebuenas y ayudar también a los agricultores, a todas esas personas que viven de las chinampas. Así que estaremos en contacto con Mati. Si están en Xochimilco, corran a saludarla ahí, mándenos saludos. Tómense a fotos. De los enlaces. Tómense la selfie. En el agua toda. Tómense la selfie porque sábado de selfie, ¿o no, Alana? Así es, la verdad es que yo empecé con toda la actitud del sábado, me encanta la Navidad, yo soy la más fan, así que con esto yo ya estoy con toda la actitud, pero bueno, por este lado en redes sociales ya saben que nos encanta estar con ustedes, cerca de ustedes, conversar con ustedes, así que el hashtag de este día es hashtag sábado de selfie, es más, yo voy a tomar una selfie para que la vayan a buscar. Ya tomé la selfie, yo también. Ustedes también tómense selfies y mándanos a través de redes sociales con el hashtag. Yo las voy a estar checando, platicando, ya saben. Así que espero todos sus mensajes, sus selfies con el hashtag. Buenos días.
nosotros porque ya llegan los espectáculos. ¡El chisme! Sábado de selfie, mándenos su foto, que está desayunando, con quién está desayunando, en familia, con el novio, con el esposo, con quien usted quiera, señora. Yo solo les quiero pedir un poquito de azúcar porque está un poco amargo el café. A ver, yo te echo de mi azúcar. Ahí está. Oigan, y vamos a comenzar, y fíjense que las hermanas Spanik realizaron una conferencia de prensa para alzar la voz sobre los abusos que han sufrido por parte de Ademar Nahum. Incluso tachan de manipulador a la expareja de Daniela. Vamos a ver lo que dice. Sin poder controlar el llanto, Daniela Spanik reveló la verdad sobre el infierno que ha vivido en los últimos años con su ahora expareja, Ademar Nahum. La actriz hoy asegura que soportó violencia e infidelidades. Que nos abandonó. Bueno, nos abandonó porque se fue con otra mujer. Esta amiga supuestamente era mi amiga. Y mi hija sufrió mucho también. Él entraba a vernos desnuda, me decía. Y eso no se vale. Yo no he dicho nada por mí. Porque mi hija ha sido manipulada. Las hermanas Spanik realizaron una conferencia de prensa para alzar la voz sobre los abusos que han sufrido por parte de Ademar Nahum. Incluso tachan de manipulador a la expareja de Daniela y van a interponer una denuncia contra él por violencia familiar. Siempre me ha gritado, siempre ha decidido él por mi hija, siempre ha tomado la decisión de todo, ha tomado la decisión de toda mi vida. Y ya no lo soporto. Me quería como que botar del coche. Cuando llegamos a la casa, que el doctor me dijo que no podía caminar ni nada por mi brazo y por mi pierna, él abrió la puerta y me lanzó al piso. Entonces yo tuve que ir gateando a mi cuarto. Dani asegura que su chofer, contratado por su expareja, también la ha violentado y que además ha permitido que se le someta a varias cirugías sospechosas. Bueno, vivo presa también por ese chofer que siempre me ha gritado dentro de mi casa, me ha gritado afuera y todo. Mi esposo también me ha amenazado y todo. Y me han mandado operaciones que no tengo información de las operaciones que me han hecho. Gaby Spanik dijo que además se enteró de esta conferencia y trató de evitarla enviándole un audio a Daniela. Quiero que actúes como una persona inteligente. Te están usando de la manera más baja del mundo. La señora está anunciando que tú te vas a presentar ahí para brindarle todo su apoyo. Simplemente para que el que quede como desgraciado y maldito sea el padre de tu hija. Y la señora siga con sus escándalos. No se vale. No están sola. Usted tampoco. Gracias a todos. Para Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. Wow, se me pone la piel chinita verlas con miedo, con esa desesperación de no saber qué hacer, que ya lo están haciendo, que están con la justicia y todo eso, pero no sabes qué es lo que va a pasar. En verdad no sabes lo que va a pasar. Lo importante es que están unidas. Eso es lo más bonito, que están unidas, que sigan así para que pueda haber justicia y, como siempre, alzar la voz. Es terrible escuchar, ¿no?, todas las cosas por las que ha tenido que pasar. Nosotros aquí pues nos encargamos de presentar lo que ha sucedido, no de determinar claro. Que la justicia, ¿no? Eso lo tienen que hacer las autoridades, pero sin duda nos duele que estén pasando por esto, nos duele que estén con miedo y nos duele además que sean parte de las estadísticas de muchas mujeres que pasan por esto. Sí, por supuesto, yo creo que las autoridades tienen que cargarse de esa situación tan lamentable, pero sin duda, y lo más importante de todo esto es que ellas sigan haciendo esa lucha tan importante para que también ellas, como otras mujeres, estén pasando por una situación así, también puedan manifestarse de esa forma. Así que... Y no nada más es el esposo, es el chofer. O sea, alguien que está
24/7 ahí en tu casa. Así o sea, es. Sí. Sí, es muy triste eso. Ojalá se pueda aclarar todo y se haga justicia. Toda la buena vibra. Que así sea. Claro. Esperemos que así sea. Y fíjense que Paquita, la del barrio, asegura que sí haría una colaboración con el grupo Garibaldi, pero con una condición. ¿Cuál? Porque la canción que le presentó Sergio Mayer no le gustó. No. Uh-huh. Hay que elegir ella, otra. Ella quiere elegir otra, definitivamente. Mi Paquita es de las que le gusta lo bueno. Exacto. ¿Cómo de que no? Vamos a la nota. Sin pelos de la lengua, Paquita, la del barrio, le habló muy claro a Sergio Mayer, quien tiene la intención de rendirle un homenaje a través de una canción interpretada por el grupo Garibaldi. Con Garibaldi queremos hacer un tema en honor a Paquita. Hemos estado trabajando en ello y sería un gran honor para nosotros el que ella aceptara que pudiéramos meter o hacer uno de sus éxitos en el próximo disco de Garibaldi. Siempre y cuando se lleven los tiempos míos. Porque ya estuve escuchando algo y no me gustó. No. Ya saben cómo soy yo. Sí. Mentiras. Siempre y cuando se lleven los tiempos que yo realizo para mis sentimientos. Entonces, no hay problema. Lo hacemos con mucho gusto. Y Paquita habló sobre su estado de salud. ¿A la que te digo que sí, si no? Pero estoy bien. Mientras respire yo, estoy bien. ¿Verdad? Pero estamos bien, bendito sea Dios. Sí. El 13 de noviembre se presentará con la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional y estuvimos en uno de los ensayos. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma. Paquita opina sobre el proceso legal que enfrenta la Santanera por la disputa del nombre. Que no es correcto. Es como si a mí me quitaran mi nombre, pues le rompería toda su cara al que fuera. Entonces, sí, es que da mucho coraje. Tantos años de trabajo, de sacrificio, de estar desvelando, de cantarle a la gente, de hacer cosas bonitas, para que una persona, nada más una persona, nos parte a todos los hijos. La señora es heredera, pero nosotros tenemos la marca registrada. Para que pudiéramos nosotros registrar esa marca, ella no tuvo que otorgar el nombre. Hicimos una sociedad y la señora nos otorgó el nombre. Con información de Pavel Unda, yo soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana. Mi Paquita en la más directa. A mí me encantó la cara de Sergio Mayer. Bueno, se la cambiamos si quiere. Ella ya puede hacer lo que quiera. Claro. Puede pedir la canción que quiera. Bien lo dijo, con tantos años de trayectoria. Miren, la que puede, puede. Y Paquita, la del barrio, es la reina. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y más adelante, Paquita, la del barrio, nos va a contar si ya piensa en el retiro y hasta si anda en busca de un galán. Ay, pero más adelante. Para el amor no hay edad. Así es. Para el amor no hay edad, familia, es lo más importante. Así es, mi querida Paquita. Oigan, pero ya está acá, amigos, ¿qué están haciendo ahí atrás? Ya está el desayuno gratis. Aristeo ya se le está haciendo agua a la boca con esto que va a cocinar Cintia. Y como es súper inquieto, lo puse a pelar ajos. Me encanta. Oigan, pero ¿qué les parece si vamos con Mati, que está en los víveros de Xochimilco con estas flores, estas plantas hermosas? Compañera Mati, hermana, ¿cómo estás? Saludos. Familia querida, seguimos aquí en Viveros Rocco. Aquí vemos a Rocco que está recorriendo una lona. ¿Por qué, Rocco? Ah, pues mira, el plástico verde lo utilizamos aquí en el vivero para tener totalmente cerrado y que esté en la oscuridad, porque la fotosíntesis de la Nochebuena es en la oscuridad. Ahí es cuando florean. O sea, eso quiere decir que también aquí es donde agarran el color rojo, ¿no? Así es. Tiene que estar 100% cerrado, todo oscuro, en la oscuridad, para que puedan ya determinar los colores. Oye, Rocco, cuéntanos cuánto tiempo tiene que estar en la oscuridad. ¿Es todo el día, las 24 horas, la mitad del día? ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente son 15 horas de oscuridad que están. Cerramos por las tardes y ya a esta hora de la mañana es cuando empezamos a retirar los plásticos. Oye, ¿y desde qué mes entran aquí? En la oscuridad sí. Es desde el mes de octubre. A principios de octubre empezamos a cerrar ya los invernaderos para que se empiece a dar el color. Familia, acuérdense que ya estamos en la época de Nochebuena, es noviembre y diciembre. Ya estamos listísimos. Si no tienen una, ya la tienen que comprar, ¿verdad? Aquí en Viveros Rocco. A ver, Rocco, cuéntanos, ¿por qué hay diferentes tipos? Aquí vemos que está la amarilla, esta es un poquito más
más como rojita, más chiquita. ¿Por qué? Ah, pues mira, los esquejes son de diferentes colores. Tenemos pues más de 100 variedades de colores de Nochebuenas. Estas son las doradas, tenemos de reguilete. Hay unas muy bonitas que son las sonoras. Son estas de aquí. Las que tenemos aquí atrás. Y bueno... ¿Esta cuál es su caracterización? Esta es la sonora. Digamos que es una mezcla de roja y blanca. Sí, tenemos la variedad que es Prestige, es la que manejamos aquí en el vivero. Es más resistente. Así es. Rojo, ¿y qué altura alcanzan? Las plantas madre que se siembran en febrero llegan a alcanzar el 1,40, 1,50 metros de estatura. No, esas sí están muy altas. Oye, a ver, y platícanos un poco sobre el cuidado, porque muchas personas piensan, yo incluyéndome, que se tiene que regar desde aquí arriba, pero no es cierto, ¿verdad? No. Las Nochebuenas se tiene que hacer el riego al sustrato. Todo es a la maceta, un vaso es suficiente por día. Se tiene que alternar ya en casita un día sí, un día no, para que pueda estar así de bonito. ¿Y cuánto tiempo dura si la sabemos cuidar bien? Una buena mano te puede durar todo el año, hasta el siguiente la vuelves a utilizar. Eso, pues para más consejos tienen que venir aquí a platicar con Roku, el experto. Y acuérdense, un dato curioso es que hay más de 20 millones, ¿verdad?, aquí en México. Sí. En México se producen más de 20 millones de flores de Nochebuena y somos más de 1,000 productores los que la comercializamos. Y es auténticamente mexicana. Pues familia, no se despeguen porque les tenemos más información sobre las Nochebuenas. ¿A poco no a ti te gusta cocinar y bailar? Es que bailar. A mí me encanta. Es lo máximo. Y salsa más. Me encanta. Pero esta mañana les vamos a preparar unos macarrones con carne y queso. Y mi Alex me va a ayudar porque él todo le quiere preparar a sus papás. Así es. Vamos a poner tocinito. Perfecto. Ayúdame a que se quede bien doradito mi Alex. Pero por otro lado vamos a tener unos macarrones. Es muy importante poner a hervir el agua y agregarle aromáticos para que no nada más esté la pasta sin sabor. La pasta tiene que tener desde el agua sabor. Yo le pongo orégano, le pongo laurel, le pongo pimienta, un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestra pasta y suficiente agua. Una vez que suelta el hervor, hay que estarla cuidando para que no se nos pegue y nos tiene que quedar de esta manera. Yo aquí ya le retiré todo el agua para que no se me pasara y esta la vamos a tener reservada. En lo que dora mi Alex, el tocino, vamos a agregarle un poquito de carne molida. Pero pícala bien, mi Alex, porque no queremos que quede un albóndiga. Pero muy puestos. Hambrientos, así que Alex, rápido. Queremos comer. Mi hambre es legítima. Le agregamos aquí a la carne. Importante siempre estar sazonando para que todo tenga sabor rico. Uf. En lo que tú me ayudas de este lado, mi Alex, yo voy a ponerme a licuar mi puré. Perfecto. Si usted, señora, tiene esos tomatitos que están mayugaditos, nada más quítele ese pedacito porque son los mejores tomates que podemos utilizar para esta pasta. Si se dan cuenta, estos están rojitos, pero a veces no tienen tanto color rojo. Yo voy a utilizar los jitomates y aparte un poco de puré de tomate. Los vamos a agregar a la licuadora y lo vamos a licuar con un ajo grande, un trocito de cebolla. Que esté mayugado no significa que no sirva. No. Hay que olerlo porque algunos sí huelen ya que están muy pasados, pero otros están rojos, pero están muy maduros. Me está insultando. Está tirando indirectos a la bebecita, Aristeo. No, mayugado eres tú. Cálmate, mayugado. Pero todavía sirvo. Vamos a agregar un poquito de agua para que nos ayude a la licuadora y lo vamos a licuar. Pero de este lado también tengo mi puré de tomate porque quiero que quede bien rojo. Justo hablábamos con Aristeo de las propiedades del ajo. Es muy bueno, los orientales comen ajo en todo, en el arroz. A mí me encanta el ajo, me lo puedo comer a mordidas. Pero no crudo. Por eso ¿sí? Ajo. Sí. Cuando yo era chiquita, me comía el ajo así como si fuera una manzana. A ver. Ay, pero ocúpese. Espérate, tiene pielecita. Yo me los tragaba, la verdad. Yo no sabía eso, pero mi mamá me cuenta que cuando era niña, las cebollas y los ajos me los comía como manzanas. Siempre me han gustado los sabores fuertes. ¿En serio? No, a la niña. De verdad que va. Ahorita lo ves decir, está fingiendo que lo mastica. De este lado, si se dan cuenta, Alex sigue dorando mi carne. Todavía no agarra el color que yo quiero. Y acá tengo ya una lista. Todavía es un poquito crudo. Un poquito. Acá ya tengo lista. De este color se tiene que ver nuestra carne y nuestro tocino. Y a esto le vamos a agregar nuestro tomatito licuado
un poquito de esto y un poco de nuestro puré, no, de nuestro puré de tomate. Esto que va a pasar nos va a quedar con un sabor un poquitito más dulce y completamente rojo. Me gusta mucho el rato. Lo vamos a dejar hervir perfectamente bien y después de que esto ya reduzca, le vamos a agregar un poquito de nuestra pasta, ya casi al final, un poco de nuestra pasta. Y ya apagada la lumbre, le vamos a poner nuestro queso encima para que se derrita. Y sin conservador. Lo vamos a revolver y así lo vamos a dejar una vez que ya esté bien cocidito y nos va a quedar como la pasta de este lado. A ver, mira. Huele delicioso. Vean nada más cómo tiene que quedar. A ver, queridos comensales. Le ponemos nuestro quesito encima. Todavía no está. ¡Delicioso! Pásame tu platito, Miares. Claro. Porque ahora sí te has portado muy bien. Te he visto muy tranquilito. Soy un gran sujeto. Así es como nos tiene que quedar nuestra pastita. ¿Cuánta pasta comes antes de hacer ejercicio, Alex? ¿Es bueno antes o después de hacer ejercicio? Yo la prefiero comer después de hacer ejercicio, la verdad, porque es cuando más hambre tengo. Yo no hago ejercicio, pero sí como mucha pasta también. Alana come mucho. Es que es un mito eso de creer que hay que comer poco, ¿cierto, Alex? Sí, no tienen que comer poco. Si quieren ganar masa muscular, tienen que comer bien, muchachos. Bebechita y Alana. ¿En Exatlón comían mucha pasta o no? Pruébamela, mi Alex. ¿Sí? Muchos carbos. ¿Cómo vamos, querida? Así que tiene que quedar. Ya puedo ir a Alexa. A esa ya está lista. Perfecto. Ahorita le agregamos más. Y el quesito italiano. Toma, te paso esta para que le agregues. Estás entumido. Para bebecita. Perfecto, bebecita. Mucho quesito. Uf, Alex, dura de ese queso, es del otro. Bueno, está bien, Alex. Híjole, mi Alex. Es el parmesano. No, pero está bien. Pero ese lo que es comemos. Cintia, a mí prepáramelo. Aquí está el tuyo. Pásame el queso, es que Alex me puso del otro queso. Más queso. Bueno, le puso yo, del otro mientras queso. Están sirviendo, les quiero comentar que anoche hubo una eliminación en Hexatlón y es por eso que es necesario recordar este momento. Uy, ¿Por qué? ¡Salvación! ¡Víctor se quedó! ¡El soldado del ejército mexicano se queda! ¡Arturo González, Jitus Prime, Cool Kid! ¡Hasta aquí llega la aventura, pero gracias! ¡Gracias por llenar de buena vibra este viaje! Y hoy tenemos que despedirnos de un gran compañero de aventura. Arturo González, Jitus Prime, hasta aquí llega este viaje para ti. Pero créeme, nos has dejado una sonrisa, nos has dejado tu marca, nos has dejado tu energía. Yo cuando te vi la primera vez a los ojos, sentí demasiado impresionante en que la vida me haya acomodado a tu lado. Eres increíble, sinceramente. Gracias de todo corazón. Gracias, bravo. Bravo, Arturo. Bravo. Gracias, amigo. Bienvenidos sean a la sección más colosal del fin de semana. Apenas ayer despedimos a Jitus Prime, uno de los primeros refuerzos del equipo azul. ¿Cómo vieron su despedida? Pues la verdad duró muy poquito, es de los que menos ha durado. Los azules están muy fuertes, pero no todos, la neta. Hexatlón ha demostrado que es una de las competencias más difíciles. Sí, aunque sean expertos en algún deporte, aunque, digamos, ahorita lo platicábamos, los vemos en sus redes sociales, que tienen mucho punch, ya cuando llegan ahí no es para todos. Y creo que Jitus, aunque hizo su mejor esfuerzo, pues estaba lesionado y lesionado y otra vez, o sea, se veía venir que no iba a quedarse mucho tiempo en la competencia. Aris, sí, nosotros que estuvimos en los circuitos, yo que los veía competir muy de cerca, la verdad es que una cosa es lo que vemos en televisión y una cosa es lo que implica, lo demandante que es cada circuito. Sobre todo que no estás a lo mejor comiendo como estás acostumbrado. Dice Olga, o sea, en redes sociales se ven que llevan una alimentación bastante cuidada, un entrenamiento cuidado. Hexatlón no es lo mismo que estar aquí afuera.
es el estrés que te pone la competencia más el estrés que existe físicamente de estar ahí, pues ahora sí que a la intemperie. Y lo psicológico también, pero no podemos minimizar ni reducir lo que hizo Yetus. Ya llegar a Hexatlón ya es un premio. Claro. Así que el tiempo que estuvo lo hizo bien y pues tendrá que intentar regresar en algún momento si así quiere. Pero esta semana estuvo muy contrastante para los equipos. En los contendientes notamos problemas con Emanuel, oigan, otra vez. ¡Qué raro! ¡Otra vez! ¿Por qué? Porque hubo traición. ¡La traición no! Chequen esto. ¡Sí sabe! Habló conmigo el Día de Muertos cuando estaba yo triste y me dijo que era una persona como él y así me hizo un coco wash y en realidad lo que hizo fue decirles que me eligieron a mí para que me bajara mi estadística a mí. O sea, me dio una puñalada por la espalda, literal. Y después llegan los rojos y me dicen, oye, yo no sé qué estrategia tienen ustedes, no sé si nos quieren jugar en la cabeza nosotros o qué onda, pero cuídate. Está bien hacer tus estrategias, está bien cuidar tus puntos, está bien cuidar tus carreras y jugar individual, pero se trata de un juego que todos venimos a luchar por igual. En fin, es una basurita. Sí. ¡Sácale, pues! Y finalmente Pato y Andrés lo enfrentaron y esto, familia, esto fue lo que pasó. Finalmente hubo un confrontamiento entre Manuel y yo para tocar el tema. Una jugada no muy, no muy limpia. Tú le dijiste que yo planeé que... Sí, porque la neta a mí se me hace una traición lo que me hiciste a mí. Porque a mí me dijiste eso y llegan todos los rojos y me dijeron que tú les dijiste que Omar me escogiera a mí para que bajara mi rendimiento. Aquí ya me jugaron chueco. Pues Andrés me lo viene, también me dice a mí eso de Pato. Dime quién dijo que yo iba a decir que te eligieran a ti. Omar, Josué y Jan. Así de sencillo. ¿Omar, Josué y Jan? Uh-huh. ¿Omar, Josué y Jan? ¿Sí? Cuando yo solamente hablé con una persona. Pues así me dijeron, papá. Habló con una persona, ya está. ¿Qué más quieres saber? Te trataste de zafar un problema donde en un segundo no ya caíste tú solito. No me fue de ningún problema porque es, esto ni que también... Ni Judas, güey. No, neta, es una... Tu propio equipo es una apuñalada por la espalda. Bendito comedor, locación de todas las problemáticas que hay en Hexatlón. Y decíamos que creo que eso pasa en la vida, ¿no? El punto de reencuentro siempre en la cocina. Lo que creo que está bien es que se atrevieron a decirlo y a decirlo de frente. Eso siempre será mejor que se estén cuchicheando por detrás porque hace problemas. Y hasta en las mejores familias hay que hablar las cosas de frente. A mí no me parece que Manuel lo esté reconociendo. Creo que sería muy leal de su parte poder reconocer. Le cuesta y eso es parte de una soberbia que no me gusta. No esperarse a que ya, como dijeron, que se encuentre contra la pared, con la espada contra la pared. Yo creo que igual y... Hubiera sido mejor hacerle la estrategia al equipo rojo, ¿no? O sea, yo amo al equipo rojo, pero hablando del equipo azul, claro, como si estuviéramos ahí, es si le voy a jugar, mejor le juego al otro, exacto, no a mi equipo. Sí, no dividir, no traicionar. Ahorita todos están jugando por la misma meta, que es avanzar como equipo. Y tú, Aris, creo que sabes muy bien que cuando empiezan ya a ver solo por sí mismos, le hacen daño al equipo y se hacen daño a ellos, porque cuando ya pueden armar estrategias o seleccionar, serán los primeros en irse. Se ha vivido en otras ocasiones y yo creo que es algo que debemos tomar en cuenta, de verdad. O sea, necesitas al equipo y no debes de tener miedo o no acobardarte de alguna forma si te vas a enfrentar contra alguien de tu equipo. O sea, que se enfrenten los mejores contra los mejores y dense el tiro chido para que haya espectáculo. Que además, es al final de estamos en que un momento muy ver. Prematuro de la competencia. Uh-huh. No puedes pensar en ti. Todavía están completos. Por supuesto. Son familia, acuérdense. Son parte del mismo color, del mismo equipo y hay que avanzar juntos. Y no te puedes perder Hexatlón de lunes a viernes a las 7:30 solo por Azteca 1. Y Rosique nos tiene un mensaje muy importante. ¡Sí, México! Desde las tierras y las playas del Hexatlón, este lunes damos inicio a la séptima semana de esta travesía. Tus atletas se disputarán juego por los Hexapunch y tendrán la oportunidad de canjearlos muy pronto en el gran bazar del Hexatlón, en la Hexastore, por artículos que van a mejorar muchísimo su vida en esta travesía. Además, posición estratégica en juego. Famosos y contendientes en la batalla por la villa 360 este lunes, 7:30 de la noche, por Azteca 1. We'll be right back.
Oigan, por acá yo ya me puse todavía más de buen humor porque estamos recibiendo todas las selfies que justamente les dije que las queríamos ver, que nos las mandaran. Y la primera tenemos aquí a Gabriela, muy linda la foto, que nos dice: buenos días, venga la alegría, fin de semana. Siempre veo todos los días, los sábados y domingos. Los amo, me saludan a la bebecita Aristeo Cázares. Yo lo vi en la Plaza Universidad, estaba cenando y la encontré. Soy famosa, saludos, Gaby. Y nos manda una selfie, vean la selfie, vean qué guapa. Ahí nos manda la selfie de que está viendo, aparte Venga la Alegría, en la sección de la cocina. Qué guapa te ves, gracias por compartirnos esta foto, te mandamos un besote. Y ten por seguro que yo le mando tus saludos a la bebecita, Aristeo. Estaba viendo si están por aquí, no están, pero ahorita te prometo que los voy a buscar y les paso tu recado. Tenemos por aquí otra foto que nos dice: viendo la cocina chula este sábado de selfie, saludos Mati, Alana y Olga. Y Rafa, que tu día esté lleno de energía y mucha alegría. Saludos para ti también, te mando un abrazote. Imagínate que te estoy abrazando con mucho cariño. Y a mis compañeros yo también les paso pues tus buenas vibras, que también te las regresamos a ti con toda la actitud. Tenemos a Karina que nos dice: hola chicos, buen día, venga la alegría, fin de semana, buen día para ti también. Oigan, quiero ver más selfies de todos ustedes, los quiero conocer, ponerle cara a las personas que nos están escribiendo, que nos están viendo. Así que ya saben, tómense su selfie y mándenos en las redes sociales de Venga la Alegría con el hashtag sábado de selfie. Pero ahora sí es momento de ver qué nos tienen nuestros compañeros, así que Gaby, Olga, vamos con ustedes. Ay, nanita, sí, abrázame, abrázame, amiga. Tengo miedo, amiga. Que me fui a hacer un recorrido de lugares embrujados. Ay, es en serio. Te lo juro. Ay, no, qué miedo. Hay no. muchas leyendas de casas, de hoteles, incluso de restaurantes que dicen, cuentan que ahí hay almas que se hacen presentes. ¿Y si se te mete el chamuco? No, oye, no, no, nada de eso. Por andar yendo esas cosas. Es pura leyenda. Yo ah, digo, bueno, ¿no? Quiero verlo. ¿No? ¿Eso quiero pensar? Bueno, vamos a verlo. Oye, no, voy a ver. Que suene la música de terror. Ah. Y es que este día haremos un recorrido por diferentes casas y edificios que cuentan una leyenda. ¿Estás listo? Comenzamos. Si alguna vez has visitado la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma, habrás notado que frente a ella hay un edificio con el mismo nombre, que llama la atención a simple vista. Le llaman la Casa de las Brujas. Un edificio gótico de 1908 que fue realizado bajo la orden de Porfirio Díaz. Y sí, tiene varias particularidades. Y es que parte del techo parece un sombrero de bruja que además combina muy bien con los nichos y las ventanas que están debajo, formando una carita muy tierna de una bruja. Aunque lo que sigue de la historia, así que ustedes digan tierno, tierno, no es. Cuentan los que saben que dentro del edificio vivía Pachita, una famosa chamana por su efectividad que realizaba rituales invocando a muchos espíritus, que aunque ella falleció en 1979, sigue aquí, recibiendo a sus visitantes. Así que, si vienes, salúdala. Ya que hayas tomado valor, camina tan solo unos pasos hasta Álvaro Obregón 191 para que encuentres la Casa Negra o la Casa de la Familia Mondragón. Y ponte cómodo porque esta historia está muy interesante. Cuenta la leyenda que esta casa fue utilizada como hospital en la epidemia de tifoidea. Esta enfermedad era considerada una maldición. Entonces los vecinos se reunieron para quemarla con pacientes, médicos y enfermeras en su interior. Después fue comprada por la familia Mondragón y murieron por causas que no se conocen. Desde entonces se dice que se escuchan muchos lamentos dentro de ese lugar. En la calle Niños Héroes 139, en la colonia Doctores, se encuentra una construcción que fue diseñada hace muchos años. 6 edificios con amenidades, jardines, incluida una capilla. Esta ambiciosa obra del arquitecto Fernando Saldaña Galván no terminó como él hubiera querido. Se cuenta que se quedó sin los recursos para seguir con su obra y se quitó la vida en el interior. Tiempo después, la hija de una trabajadora del lugar también desapareció y fue encontrada aquí mismo sin vida. Desde entonces, dentro, los espíritus siguen rondando. Dicen que hubo una niña que desapareció y la encontraron después de un mes, es lo que yo sé más o menos. De un mes lo encontraron en uno de los sótanos, ya no tenía nada de fluidos. Tienen un altar, le dejan dulces y dicen que se aparece. De hecho, en las paredes está rayado y todo eso. Estas son algunas de las historias, mitos o realidades, ustedes deciden. Y no se muevan, que están viendo Venga la Alegría.
Familia, ya está con nosotros esta mañana Felipe y nos trae tres recetas que nos van a ayudar muchísimo en esta temporada de frío, ¿verdad, Felipe? Así es, buenísimas. ¿Te parece si comenzamos con la primera? La primera es antigripal. Antigripal, Felipe. Ya todos conocemos en casita o tenemos, fíjate que muchos de los ingredientes que son fáciles, que es... Tengo jugo de naranja, 2 tacitas, no más. Hay que tener cuidado con la naranja. A veces nos excedemos y hay que fijarnos en nuestras porciones para no subir de peso. Por el azúcar, ¿verdad? Así es. También vamos a tener miel, 2 cucharaditas. Vamos a ponerle avena, que nos va a ayudar a espesarlo. También es un carbohidrato, como las frutas. Este, que son 3 fresas, tenemos 4 guayabas y el zumo o el juguito de 3 limones. Ok, ¿esto lo vamos a licuar? Esto lo licuamos. Hay que tener las frutas, obviamente, ya desinfectadas, como es el caso de las fresas. Y las guayabas bien limpiadas. Y bien coladito nos comemos también la fibra. No, fíjate que en este está padre que podamos agregar... Bueno, a mí no me gusta mucho colocar todo el limón, porque se hace muy agrio. Pero en el caso de la guayaba sí es muy, muy rico la consistencia que nos puede dar y muy bueno la aportación que nos da. Entonces, en este traten de no colarlo, nada más, si gustan, el jugo de limón, sí exprimirlo y colocarlo. Vamos a probar. ¿Vale? A ver qué tal está. ¿Rico? ¿Te encantó? Ideal en las mañanas. Hace para los frío. Pequeños también. Sí, oye, qué importante es que los niños puedan estar en la cocina, obviamente con supervisión, y lo padre de esto es que le vayan ayudando a los papás, que se vayan integrando y que vayan aprendiendo de las vitaminas, de los minerales que tiene. ¿Te parece si vamos al segundo? Aparte, Felipe, es ideal para cuando no quiere desayunar el niño, que no quiere algo en la mañanita, un juguito y un huevito o algo así ligero, para que, sí, se, para fíjate que se vayan con su pancita. Tú justo diste en el clavo. Es bien importante que los jugos los consumamos en las mañanas. Okay. Porque es cuando nos aportan todos los minerales que necesitamos para nuestro día y la energía, porque es un carbohidrato. Entonces, en la mañana el jugo y cuidar la porción. Lo que trajimos el día de hoy es por porción de persona. Entonces, perfecto, si son 2, 3 o 4, pues obviamente van agregando un poco más de frutas o ingredientes. Oye, Felipe, el segundo es para la ansiedad, pero a mí me está dando ansiedad ver el aguacate ahí como que en el jugo. Fíjate que los mexicanos tenemos esa mala costumbre de que pensamos que el aguacate nada más va en la sopa, sí, o lo colocamos con una ensalada. No, el aguacate es una fruta y por lo tanto también lo podemos mezclar con las demás frutas. Es un gran antioxidante y nos va a ayudar para la ansiedad y el perejil. Fíjate que quiero que lo pruebes. A ver qué tal te parece. En casita hay que quitarle obviamente la cáscara, colocar el aguacate, si quieren, en una bolsa para después conservarlo. La verdad hacer la mitad. Es que los frutos rojos tapan mucho el aguacate, por si no le gusta el aguacate, señora, no sabe aguacate. Y también para los niños que van a tener exámenes, que están ahorita en temporada de exámenes y para les da un poco de ansiedad, déles este juguito. Oye, para el señor, porque es bueno para el colesterol, baja el colesterol, es suegro, una buena grasa. Nota, tome ¿okay? nota usted. Y por último, para bajar de peso, ahí vienen ya las posadas. No, pero ya se nos fue todo el año de que los propósitos, no, nunca es tarde para empezar. No, y además, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo quiere dejar, bajar de peso ya cuando es enero, sí, cuando ya tienen 3, 4, 5 kilos de más. No, hay que hacerlo antes o por lo menos para mantenernos. Entonces, este jugo está buenísimo. Fíjate, tiene pepino, tiene una pera, manzana, jengibre y apio. Un poquito de apio. Así es. Hay que tener cuidado con el jengibre, hay que limpiarlo. Y no mucho, porque obviamente el jengibre es fuerte. Como un cuartito de esto. Exacto. Para que no le pique, porque un pedacito llega a picar. Así vamos es. A probarlo. Y este hay que colarlo, ¿vale? Porque va a estar muy espeso. ¡Ay, qué rico está! Está muy, está muy bueno. Muy rico. Y este es para bajar de peso, señora. Ya sabe, repetimos, el primero es antigripal para así estas es temporadas, el segundo es para el estrés y este para bajar de peso. ¿Con cuál me voy a quedar yo? Con los tres. Yo también me quedo con los porque tres. Porque quiero bajar de peso. Pero fíjate que este hasta ahorita es mi favorito, porque no estamos acostumbrados a ver el aguacate en un jugo. Entonces, pruébenlo ahí en casita y díganos, escríbanos a ver qué tal les pareció estas recetas de los jugos. Así es, mientras vamos con Olga, a ver cuál le voy a guardar, yo creo que el antigripal para que no se nos enferme, ¿verdad, Olga? Todos quiero, los quiero todos. Y además, si saben buenos, mejor. ¿Y sabes qué también está buenísimo, Missin? Nosotras que somos mamás de perrijos. Una iniciativa, un proyecto en el que puedes combinar tu look, ¿sí? Tu ovni con el de tu perrito. Te hacen todo de forma personalizada para cualquier evento que tengas o para las fiestas navideñas y así toda la familia, incluyendo a nuestros perritos, luzcamos, miren, a la altura del evento. ¿Quieren conocer más? Vamos a ver. Si tienen perros en casa y les gusta la moda, este proyecto les va a encantar. Yo soy Vane, creadora de Guagualop, una marca mexicana para mascotas. La gran
inspiración del proyecto es Mila, que es tu perrita, y además estudiaste diseño de modas. Ahí se combinó todo. Sí, ahí pues tenía que hacer un proyecto de creación de una marca. Y yo ya le hacía ropa a mi perrita, entonces decidí como enfocarme en eso e inspirarme en eso. Y así hasta el día de hoy ya casi voy a cumplir 6 años. 6 años emprendiendo, que eso está increíble. Y además me encanta. Modélanos, por favor, lo que traes, porque es justamente de la misma tela, ¿sí?, de lo que trae Mila. O sea, se puede hacer una gran combinación entre las prendas de humanos y las prendas de nuestros perritos. Así es, sí, justo como eso está en super tendencia. Y me encanta combinar con mi perrita, entonces decidí enfocarme ahorita más en eso, como hacer ese match. ¿Con qué prendas empezaste, Vane? Pues empecé haciendo camisas y vestidos, por ejemplo, esta camisa, que es como de lo más difícil hacer el molde. Y, por ejemplo, le pongo botones, que es súper fácil para los perritos, por si tienen mucho pelito o así. Que sea fácil de poner y que ellos estén cómodos, que es lo más importante, sí, ¿no? Sí, porque luego si están incómodos, pues se lo terminan quitando. Así o vestidos. Es. Este es como para una talla mediana. Ahorita esta tela es justo para Navidad. Y así es un perrito, pues esta, que es súper navideña, los colores típicos y este estampado que me encanta. Me gusta buscar tendencias de colores, texturas, de humano. ¿Hay que ponerse a ver las pasarelas? Sí, sí, porque justo ahí me inspiro en buscar las combinaciones de telas, de aplicaciones, de estampados. Todo está hecho a mano, son piezas en realidad únicas. Como que mi punto clave es hacer edición limitada. Entonces ya, si se agota, ya no lo vuelvo a hacer porque no me gusta repetir. Este sí es de peluchito, mucho más abrigador, sí. Está deliciosa la textura. Aquí hay otra que está impresionante, que son como estas chamarritas que están muy de moda. ¡Vean esto! ¡Qué hermoso! De mezclilla. Super tiene calientito. Su recubrimiento calientito, calientito y sus botoncitos. Igual de botones. Tienes otras opciones. Si no le queremos poner a nuestro perrito pues un vestidito o un chalequito, podemos ponerle solo un detallito. Claro, sí, tenemos por ejemplo los paliacates. Que ¡es hermoso! Los diseños que hago son doble vista. Y así te aburrió este y dices, no, este es muy otoñal. Ya, algo más neutro para cualquier temporada. O si se ensucia. Exacto, y ahí sales del apuro. Este lado no se ensucia, lo cambio. Justo hablábamos de esta iniciativa tan padre de poder vestirnos toda la familia de la misma manera. Así como lo hace uno con los hijos, pues también con los perrijos. Entonces está súper padre que puedas combinar en una época tan padre de familia. Entonces una pijama que puedes combinar con tu perrito. Aquí está una de las propuestas de los perritos. Y también si me dices, ay, yo quiero este diseño, también te lo podemos hacer personalizado. ¿Dónde podemos encontrarte, Van? Pues tengo mi tienda en línea. Nos pueden seguir en Instagram como guagualop-bajo y nuestra tienda en línea www.guagualop.com. Combinen la moda de sus perros con ustedes para que se vean increíbles y sobre todo estén cómodos y apapachados y no se muevan porque están viendo Venga la Alegría, fin de semana. Ya me vi en la fiesta de Navidad, todos combinados, mi mamá, mi papá, mi hermana y por supuesto que Shunka y Eskenda con una pijama navideña. Y ustedes, mándenos con el hashtag sábado de selfie, una selfie con su perrito, preséntenos, presúmanos. Y si están buscando un miembro perruno para su familia, Gaby tiene la sección de adopción canina. Sección de los peluditos. Qué padre combinar mi ropa con mis perrijos. Imagínate, de Navidad ya me vi. Muchísimas gracias, Olga. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Muchas gracias, bien. ¿De la asociación? Adopción de Goyitas. Ay, me encanta. A ver, platícame, porque traemos a 3 perrijos hermosos y preciosos, que ellos 2 son hermanitos y él no. Mira. Ay, chiquita, sí. Platícame, ellos ¿cómo dos, se llaman? ¿Cuál es su historia? Él es Olivio y Conan, son hermanos. A ellos, pues, los recogimos de un lote baldío, porque, pues, ahí nacieron. Ahí conocemos a su mamá y todo, pero, pues, su mamá no se deja agarrar por miedo. Entonces, ahí nacieron ellos. Eran 6 en la camada. Wow. Pero fueron desapareciendo, o sea, fueron muriendo, pues, porque como era un lote baldío y propiedad privada, pues, es un poco difícil, pues, entrar, claro. Sí. Entonces, al final pudimos solo recoger a ellos 2. Tienen 4 meses y pues están buscando familia. Ay, quiero que le vean las caritas. ¿Cómo se llaman, dijiste?
Olivio y Conan. Olivio y Conan. Esas caritas de pingos que necesitan mucho amor y mucha diversión, ¿verdad? Que sí, que necesitan un hogar. Acuérdense, ahorita les vamos a dejar el Instagram, les vamos a dejar los teléfonos para que vayan y adopten. Y lo más importante es no comprar, comprar, adoptar, porque hay muchos perritos en la calle que necesitan pues un hogar. Y de este lado, este chaparrito, vean, enamórense de él. Enamórense. ¿Es perrita? Se llama Olivia. Olivia y Olivia. Y ella tiene como 3 meses aproximadamente. Ella es un rescate nuevo. La dejaron amarrada en un árbol junto con su hermano. Ay, entonces, ¿en serio? Sí. Pero está muy chiquita. Sí, entonces pues no pudimos dejarlos ahí. Obviamente pues no los llevamos. Y ella también está buscando familia. Ahorita empezamos su protocolo de salud para que pueda encontrar pues su familia ideal. Me encanta. Entonces, ¿tiene que 3 mesecitos? Sí, aproximadamente, oh, pero es muy chiquita. Bien chiquita. Uh-huh. Más o menos son que de talla mediana. Él talla chiquita y ellos dos, pues sí creemos que es talla mediana. Ella, pues ahorita como está, pues no podemos como asegurar un tamaño, pero pues siempre van a ser sorpresas. Hasta parecen hermanos los tres. Sí. Parecen hermanos. Si se quieren llevar los tres también, ¿eh? Sí, también pueden juntos, ser super adoptados. Se llevan muy bien. Oye, pásame tu Instagram, las redes sociales, todo lo que tú tengas para que la gente se pueda comunicar contigo, si están interesados de cualquier perrito. Ahorita nomás tienes a ellos tres, porque ya llevas ¿cuántos ya adoptados? Más de 100 perritos dados en adopción. Ay, ahorita, bravo, tengo a ellos tres, pero pues muy seguido hay perritos en adopción, entonces ahí en nuestra página, si quieren un miembro nuevo, pues van a encontrar, pero de sobra. Perfecto. ¿Cuál es tu red social? El Instagram es adopcion.de.deguellitas y pues ahí también me aparece mi número de celular. Ahí igual me pueden contactar directamente y yo les mando fotos de los perritos que estén en adopción. Ah, ok, perfecto. Pero ahorita solamente tiene estos tres, así que aprovechen. Pueden llevarse como si fueran hermanitos, pero a veces es mejor, como ellos son dos hermanitos, pues obviamente están acostumbrados a estar juntos. Sí. Si se puede y usted quiere, señora, darle muchísimo amor a estos dos hermanitos y a esta chiquitita, pues bueno, ya sabe, escríbanle en sus redes sociales. Pero si tú dices, oye, Gaby, lo que pasa es que yo no tengo el tiempo de cuidarlos, yo no puedo hacerlo porque mi departamento es muy pequeño, bueno, también pueden donar, ¿no? Sí, también donaciones, pues en especie o dinero, porque obviamente pues perritos como ella necesitan un protocolo completo de salud, que son vacunas, desparasitaciones y pues si no, compartir igual nos ayuda mucho en nuestras redes sociales, compartir la foto y que llegue a más personas que sí puedan adoptar, pues también es una ayuda muy 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 enorme. Eso es muy importante, como dice Jessica, por favor compartan en redes sociales. En este momento vamos a subir una foto de nosotras ahí con los perritos para que también lo compartan muchísimo, porque hay mucha gente pues que dice, ay, ¿cómo le hago? ¿Cuáles son los requisitos? Nosotros pedimos que llenen un formulario, la zona pues obviamente es importante, pero pues lo más importante siempre va a ser que los cuiden y les den el amor que se merecen, pues por lo que es su vida, que es un máximo pues de unos 19 años, algunos perritos duran. Que los cuiden, los quieran y con eso pues nosotros felices. Exactamente, muchísimas muchísimas gracias, Jessica. Ya saben, las redes sociales y los teléfonos están apareciendo en pantalla. Ven en las caritas, quiero que vean estas caritas, esta pequeñita. Que le encanta y que son súper juguetones. Y pues bueno, escríbanos un mensajito si quieren para que ellos se vayan a su casa a que les den muchísimo amor, sí, porque ellos sí, nos dan más amor que nosotros sí, a ellos. Sí, son, ¿okay?, muy agradecidos. Muchísimas gracias, Jessica, por estar aquí.